El territorio boliviano hoy es muy diferente al que tenía Bolivia en su nacimiento en 1825. Fue entregado, cedido y perdido por muchos motivos diferentes hasta la actualidad. Pero sin duda, uno de los territorios más significativos ha sido el litoral. En 1873, Bolivia y Perú se unieron secretamente firmando un tratado de alianza defensiva para imponer a Chile las fronteras y evitar futuros conflictos. En 1874, Bolivia y Chile firman un tratado en el que Bolivia promete no subir ni un centavo de impuestos al salitre que explotaba Chile en sus costas, pero 4 años después rompió ese tratado debido a la crisis económica que sufrían sus poblaciones costeras. Elevó a 10 centavos de impuestos por quintal de salitre para cubrir los destrozos que había ocasionado el terremoto. Durante un año, Chile no pagó impuestos y Bolivia decidió embargar los bienes de las salitreras chilenas a cuenta de su deuda. ¿Pero por qué había tanto interés en estos recursos naturales? El guano y el salitre son fertilizantes, pero el salitre también es un recurso muy utilizado para el material de guerra, por lo que Chile estaba muy interesado en la explotación de ese recurso. El 14 de febrero de 1879, llegaron barcos chilenos a invadir Antofagasta. La historia cuenta que en ese momento, gran parte de la población se encontraba celebrando el tradicional carnaval y no se encontraban en condiciones de afrontar lo que se venía. En ese entonces, Severino Zapata era el prefecto del departamento del litoral, quien recibió la noticia de esta llegada. Su preocupación fue muy grande cuando recordó que Antofagasta tenía 6.000 habitantes, de los cuales apenas 600 eran bolivianos y el resto eran chilenos. Las noticias viajaban en tren. Varios días después, el cónsul de Bolivia en Tacna, Perú, recibió la noticia y escribe una carta al presidente Hilarión Daza. La carta fue enviada con el chasqui, que significa mensajero, quien tenía que correr, volar y nadar y hacer todo lo posible para entregar la carta a tiempo. Al recibir la carta, el presidente Daza planificó la contraofensiva. Mientras tanto, en Calama, Ladislao Cabrera, Eduardo Avaroa y Severino Zapata armaron al ejército boliviano para defender el territorio, con apenas 135 hombres. Fueron batallas muy desiguales en cuanto a la cantidad de miembros a la lucha. Muchas vidas civiles fueron cobradas en esta guerra. Incluso hay muchas historias que narran la valentía de personajes como Juancito Pinto y Genoveva Ríos, que dieron su vida en esta lucha. El último enfrentamiento y más significativo fue en el Puente del Topáter, a orillas del río Loa, donde el ejército chileno venció a los Colorados de Bolivia. De este escenario nace el histórico relato sobre las últimas palabras de Eduardo Avaroa ante la derrota chilena. ¿Rendirme yo? ¡Que se rinda su abuela! Aunque la historia no termina aquí, es esta fecha la que recordamos. No es una fecha para festejar, sino para conmemorar la pérdida del litoral boliviano y la salida soberana al mar. Por eso, el 23 de marzo, lo recordamos como el Día del Mar.